you go. There's something strange between us. Oh, let me show you what you need to know. If you see me how I see you, it will show. I am waiting for a moment to tell you everything, but I didn't have the courage. I didn't do a thing. There was nobody around, nobody just me and you. I know we have got the courage to do the things we do. Hey there, what's that sound? Something is calling from on the ground. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Esta vez estamos en Twitch, como ya dije en directos anteriores. Los directos ahora en verano los vamos a hacer aquí en Twitch. Bienvenidos a todos, como siempre, un día más. Vamos a hacer un convoy con suscriptores, ¿vale? Los suscriptores aquí en Twitch no son lo mismo que los seguidores, ¿vale? La suscripción de YouTube es igual a un seguidor aquí en Twitch. Pero suscriptores aquí en Twitch son los que apoyan económicamente el canal. Así que la ruta de hoy va a ser con ellos. Estamos en una sala de Discord con ellos, así que poco más que decir. Bienvenidos a todos como siempre, muchas gracias por estar por aquí. Y vamos a ir desmuteando por aquí, vamos a ir saludando a la gente. Que de momento están con nosotros Albert, está Islof, está Jonander y está Polo. Así que eso, vamos a bajar la música también, vamos a dejarla bajita porque si no, no nos vamos a enterar de nada en el directo de hoy. Este directo, por cierto, va a ser resubido en YouTube, lo resubiré a YouTube, estoy grabando. Y luego voy a probar también la opción que da Twitch de resubir automáticamente el directo, a ver cómo funciona. Y si no, de reserva tengo el vídeo grabado. Dicho todo esto, vamos a desmutear, como digo. El puto abuelo yo aquí. Hola, abuelo. Buenas tardes, gente. Vale, voy a ir abriendo esto. Que no lo tengo ni abierto. ¿Estáis todas listas ya? Listas y lubricadas. Estamos en Discord, sí, pero es una sala, una chala. Es una sala privada para chatarreros solamente. Vale, entro por aquí en un momentito. Buenas, Peseiru. Conrad, muy buenas, compañero. Los moderadores también podéis pasar por esta sala. Si queréis pasar un rato a charlar con nosotros de ruta, o incluso si queréis uniros a la ruta, podéis pasaros. Vale, estoy por aquí, vamos allá. No me habréis quitado el sitio, ¿no? Por aquí estoy. Vamos a cambiar la cámara, a ver si se captura el juego. Sí, nice. Vale, está Jonander, está Islof por ahí. Está Albert, Ancho Ventín, que no sé quién es. No está en el Discord, pero está con nosotros. Bandana también, que está por ahí, que no está en el Discord. Marcos también, nos vamos ahí patinando. El Islof. Poporo, poporo. Jonander es un bebé. Jonander es un bebé, dice. Jonander, dile algo, te lo permito. Nada, nada. Aquí empiezan ya. Ahora te permito que le revientes según estemos de ruta. Muchas gracias, Islof. Claro. 7 mesazos ya. A ti al año no te voy a dar camiseta, te la compras tú. Cabrón. Venga, vamos a montarnos por el camión. ¿Estamos todas o qué? Sales patinando. Sales patinando, madre mía, el carrito. Muchas gracias, Sergio SG1997. Bienvenido oficialmente al desguace. Chatarrero oficial, tío. Muchas gracias por ese Twitch Prime. Y pásate por Discord. Vincula Twitch con Discord. Y tendrás acceso a esta sala en la que estamos ahora mismo de ruta. Y si quieres unirte, bienvenido, compañero. ¿Estamos todas o qué? Estamos. Voy a arrancar la cañoneta. Pues yo quiero ir en mitad del convoy o así, más o menos.
A ver, se ve un poquito oscuro, vamos a encender. Sí, nos vamos adelantando, ¿no? Durante la... En autopistas, en secundarias, con cariño, ¿eh? Por comportaros, ¿vale? No, no me vengáis de lado. Bueno, meto marcha. El sonido del camión va a estar muy bajito, ¿vale? Ya aviso al directo que el camión se va a escuchar poco, pero es que si no, no podemos aquí hablar entre todos. No se va a escuchar una mierda. Soy Sergio, el patrocinador de YouTube. Pues muchísimas gracias, Sergio, por ser aquí también suscriptor, tío. Voy saliendo. Vale, ¿sales tú primero? ¿Nos fiamos de ti? Sí, yo no me fiaría de ti, ¿eh? Bueno, ya voy yo segundo. Me fiaría más de ti primero, ¿eh, Jonander? No sé yo. Ya, también, es verdad. Yo le dejaría a él. Pues, Albert, si quieres tú detrás de Jonander y yo justo detrás. Venga. Ok. Bueno, confirmarme que se escucha bien a los del Discord y que el camión se medio escucha, que se escuche bien mi voz. Mi dulce voz. La música sí está muy alta, como siempre. Bueno, y tengo que avisar una cosa, y es que con el GPS de DTS no me oriento muy bien. Bueno, a que acabamos en Albacete. El tema de las salidas y eso, sobre todo en autopistas, es un lío. ¿Qué va a ser un lío? Mantener una distancia de dos camiones más o menos. Albert. Voy. Off track, sí. Ah, vale. Pensaba que era tu ping. Y decía, mantener una distancia de un par de camiones porque los lagazos aquí son hermosos a veces. Voy a ir aflojando para que nos juntemos todos. Vete a la velocidad de la vía, sí, eso. Y así tenemos la referencia todo el rato. De a qué velocidad vais. Los de Discord igual se escuchan un poquito bajo. ¿Subimos sí, un poquito siempre. Discord en general? Pero tendría que hacer una parada aquí de emergencia. En la siguiente parada, en la siguiente gasolinera paramos, ¿vale? Vale. Y subo Discord un poquito. Servidor, gente, no permitirme que no lo diga. A ver, si queréis encontrarnos, nos vais a encontrar. No tengo nada que hacer contra eso. Pero permitirme que no diga el servidor en el que estamos, ni la ruta que estamos haciendo, para que los suscriptores en este caso tengan un poco de favoritismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esta ruta es con ellos para agradecerles que sean suscriptores del canal, ¿no? Que apoyen el canal. Y permitirme que esta ruta sea así, privada con ellos, ¿vale? Si queréis encontrarnos, nos vais a encontrar. No tengo nada que hacer contra eso. Pero esto es privado, entre comillas, ¿vale? Como podéis hablar, ¿eh? Y podéis decir, bueno, barbaridades tampoco, que luego esto va a YouTube. Pongo el limitador a 58, fíjale. ¿Por qué 58? Si es a 60. ¿Ganas de marear? Vaya, verás estas curvitas. Vienen aquí unas curvas que me da que a 60 igual. A ver quién es el primero en volcar, ¿eh? Pero la cosa es esa, ¿cómo lleváis las opciones del remolque? Yo lo llevo bastante estable para evitar sustos raros. Yo cuando paremos lo miro porque no tengo idea. Pim, pim. Bueno, DJ. Tecleas mucho pero no hablas. O sea, entras aquí, no saludas, tecleas. ¿Tú de qué vas? Sí, sí, sí. No te hagas el loco y habla. Para tocar los cojones. Ahí estamos, eso quería oír yo. ¿Qué pasa, pendejo? ¿Entras a la rutilla o qué? Fua, que va, no tengo ganas. Pues baneado. Banear a DJ, por favor, si habla. Mira, habla por ahí, banearlo. Spanky, banealo. Spanky, como me banees, te reviento, eh. Ni puto caso, Spanky. Hachazo las costillas. Por cierto, hay un comando nuevo en el chat de Twitch. Graciosillo, ¿no? Que Dislove se lo está pasando de puta madre antes con él. A ver si adivináis cuál es. Yo solo ahí. Bueno, si no lo pone ningún moderador, no lo vais a adivinar. Porque lo he pasado solo por el Discord por moderadores. Ya voy, ya voy. Que ahora viene una recta. Ahora cruce derecha, ¿no? ¿O qué? Sí, sí. Voy intermitente, va. Sancho, cuidado atrás que yo freno. Sí, sí, tranqui. Hay margen. Ahí está el nuevo
comando. Yo venía con la ilusión de ir de rutas con vosotros y solo para patrocinadores. Lo siento, Marcos, tío, pero... es para agradecérselo a ellos, ¿no? Ya que apoyan el canal económicamente. Una manera de agradecérselo es pues echar unas partidillas con ellos de vez en cuando, ¿no? Madre mía, vaya curva, tío. Ya haremos otro día si eso. Es que me da miedo hacer Eurotrack con gente a lo loco. Me da mucho miedo porque he tenido muy malas experiencias. La gente no se comporta. Pero ya si eso, haremos algo en un futuro. Ya veremos. Ya veremos. Hay que portarse bien para eso. Buena carreterita, ¿no? Creo que hemos escogido la mejor ruta. Sí, sí, pero sin querer encima, ¿eh? Joder. Si me dices que lo hacemos queriendo, vale, pero lo acabamos de coger ahora 10 minutos antes de empezar el directo. Qué guapo mirar por el retrovisor y ver ahí los camiones. Sí. Imagínate esto entre coches, tío. Con un grupo de 10 personas o algo y... y entre coches. Va a ser una locura. Buenas, Cristian. Noobcero, bienvenidos. Bienvenidos a todos los que entráis ahora, gente. Gracias por acompañarme un día más por aquí por Twitch. No, los comandos Conrad no tengo todos puestos. Aquí en Twitch tengo que configurar. Tengo que hacer un copia-pega de YouTube con todos los comandos. Pero no hay casi comandos metidos aquí. Buenas, Nestillos. Podéis hablar los del Discord, sin miedo. ¿Para eso está? ¿Para eso está el qué? Discord. Me he perdido. Para eso está Discord. Digo que podéis hablar los que estáis aquí, cabrones, que vais todo callaos. Jonander, venga. Jonander, cuéntate un chiste. No soy muy fan de los chistes, Da igual, el primero que se te ocurra, va. Ronda, y los demás tenéis margen que podéis ir pensándolo. Empieza de arriba y así. No, te pillo porque te tengo justo delante. El primer nombre que he leído, te toca. Cazao. No vale. Bueno, no, Twizzlove baneado. No. Gasolinera, Gasolinera. Estamos aquí, ¿no? Sí, yo no voy a repostar, así que me la salto, pero paro justo delante para subir el volumen de Discord. Y vete pensándolo, Jonander, que no me olvido. Vale. Ahora pienso. Yo paro, así me pongo detrás luego. Yo paro delante, como me da. Yo me paro aquí en doble fila. Vale, y tabulo en un momentito. ¿Qué tengo que subiros? ¿Uno por uno? ¿O qué vaina? No. ¿No tienes el Discord? Es el panel de control de volumen. A ver, hablar. Hola. No quiero. Te reviento. Hola, buenas. Lo voy a hacer desde Windows. Pues ese se ha oído de puta madre, que eras Albert, ¿no? No. ¿No? ¿Quién ha hablado? Surrajo, cabrones. El cabrón de DJ se lo oye bien, al cabrón. Hay que admitirlo. Pues estoy con el móvil. Pues tienes buen móvil. A ver ahora. Hola. Hola. Mira, Polo hola. Polo lo intenta. Se ve la bolita ahí de Polo que lo intenta. Vale, yo creo que ahí mejor. Vale, estamos todas. Yo he volcado. No jodas ya. ¿Ya? Primero. Sí. Cuando lo has dicho a ver quién es el primero, había acabado de volcar. No jodas. Te esperamos. ¿Dónde estáis? Te esperamos aquí, hemos seguido ruta para adelante. Primera gasolinera. Vale. Haber avisado. Primera gasolinera, ya le he pasado. Hostia. No había nadie. Hostia. ¿En tu directo es de noche? ¿Qué dices? En mi directo no, que se ve muy oscuro, tío. Por el brillo. No, el mío tampoco. Mira, voy a subirlo un poquito, ya que estamos parados. Pero un poquito. Yo lo veo de noche. Es por el brillo de la cámara. Nada más salir de Frankfurt a la izquierda, la primera gasolina en la que estuve. Espérate, te lo digo. Frankfurt, derecha, por unas S, camino de rallies, justo. Acabo de leer lo que ha puesto Islov
En el chat. ¿Qué ha puesto Islof en el chat? Dora la exploradora Dora va... Dora la exploradora va a ser mamá y Scooby-Doo papá. No lo he pillado. Bueno... Mejor, creo que mejor no pillarlo. Sin comentarios. Y la cosa suena pa. Pues voy a dejarlo, no lo pillo. Mejor no pillarlo. Albert, ¿sabes dónde estamos? ¿Nos encuentras? No. Frankfurt, no. Saliendo por la derecha, hay una empresa que es Street ET. ¿Que mira el directo? Según... Sí, eso iba a hacer. Sí, pues eso, lo estoy enseñando justo en el directo. Es una que baja a la derecha de Frankfurt hacia abajo, que tiene un camino ahí de rally. Un par de horquillitas potentes. Joder, pues yo me voy para la izquierda. ¿Para la izquierda? Pero si vamos ahí. A él la ha llevado por la otra ruta. La autopista, sí. Ah. Podemos quedar, mira, es que nosotros vamos todo por esta secundaria. Vale, intento pillaros, como pueda. Te esperamos aquí si quieres. Veo que llega uno justo. Pero no sé quién es. Ya te estoy viendo. Vamos por esta carretera despacillo, ¿vale? Vale. Tenemos que ir todo por esta secundaria, así que... Venga, Islof, tira. Hola, buenas, Pesirú. ¿Mismo orden? Yo no puedo salir. ¿Cómo que no? Gira. Tengo aquí un viciado de los cars que está... ¿Ahora puedes salir o todavía no? Igual no es capaz todavía, ¿eh? No suenan los loot si no los tengo puestos, en teoría. En teoría. Está súper oscuro, ¿eh? En mi directo. Demasiado. Y ahora le he subido el brillo a la cámara, pero... En la parte de arriba no se ve nada. Ya. Yeah. Pero es que son las 6:30 en el servidor también, ¿eh? No es pleno día. Y con los gráficos en medio. Uf, qué miedo cruzarse con gente de frente. Bueno, espero que no se me vaya la luz, porque hay una tormenta aquí. Pues aquí lleva también un par de días... potente. Ah, bueno, lo ha dicho Jonander, ¿no? Es que no, todavía no os pillo vuestras voces. Sí, sí, sí. Pues tú eres de por aquí también, supongo, ¿no? Cerca. Bilbao. Vale, a tiro pedo. Aquí al lado. Pues esa es la de ayer de aquí o cómo va eso. O esa viene para aquí. Ayer también hubo aquí, así que... Ayer hubo festival de rayos aquí, pero no terminó de llover, ¿eh? O sea, no cayó tormenta ahí de verano típica, eran solo rayos. No, aquí solo llovía. Albert, te veo en el tabulador. Dime. A 300 metros nuestro. Abajo. Pesirú, pues estoy pensando en ser yo mismo. Pues como vengas de frente, sé dónde vives, ¿eh? Te reviento. DJ. Vete a la velocidad de la vía, Islof. Así nos pilla este. Sí, voy a 60. 50. ¿Sí? Voy a poner limitador incluso. A 55. ¿DJ? Jota. Está muteado, cabrón. ¿Quién nos tiene que pillar? Albert. Bueno, Jonander, que no me he olvidado de ti, ¿eh? Te toca. Ah, tranquilo, ya le he preguntado a un amigo. Venga, venga, va, suéltalo. Espérate, que le busco. A ver. Ya verás. Suena el teléfono. Bueno, ¿quién es? Dígame, me... Por el amor de Dios. Bueno, vale. Es el primero. Así que me voy, ¿eh? Es el primero, vamos a permitirlo. Vale, es que vive cerca tuyo, ¿no? Sí, voy a ir a buscarlo, este también, sí.
Venga, J, no, J está muteado. Albert, chistaco. Suficiente tengo con lo mío. No, venga. No os vais a escaquear. Te toca. El primero que se te ocurra. Pero esto luego va a YouTube. El primero que se me ocurre no lo puedo contar. También tienes razón. El primero para menores de 18 años. Hostia, bonita presa esta, ¿eh? Joder, si vas a haberme traído una lista de chistes, vamos. El libro de Auronplay, ¿no? De chistes malos. Eso es. Venga, subidita. Le damos chicha. ¿Por qué es esta? Ah, se me había quitado el control de... de velocidad. Vale, Albert, ¿llegas? Que ahora estás a 600. Estoy, creo que ya... había visto un convoy ahí a lo lejos. Sí, somos nosotros. Pues estoy llegando ya. Pero... ah, vale, ahora. Es que venía la distancia subiendo, 650 metros. Y está adelantando aquí, en línea continua y en curvas. Yo voy en vuestra búsqueda, pero os escucho en la llamada, dice Polo por Discord. ¿Estás en multi-stream? No, hoy no. Hoy estamos solo en Twitch. Que los subs digan cuál es su coche preferido que quisieran comprarse. Venga, lo veo. Albert, coche preferido. ¿Cuál te gustaría comprarte? ¿Albert? ¿Te perdemos, Albert? ¿Yo? Sí. Coche, sí, me perdí. Coche favorito. ¿Por qué dices eso, Rick? ¿Qué ha pasado? Alejandro, viene. A mí me molaría. Vienen detrás, justo. Molaría. Un Alfa Romeo me molaría. Alfa Romeo, sí, ¿eh? ¿Cuál? Sí. Cualquiera, el Julieta mismo. Él también le gusta a mi novia. Pues ese. A mí me molaba el. ¿Cómo era? El GTV, creo que era. Era así rollo deportivo de Alfa, hace ya unos cuantos años. Había uno aquí en mi pueblo y estaba guapo ese. Suenan bien. Sí, sí, y andan bien también. Sí. Bien. Hay un camión aquí parado, ¿eh? No sé si se va a mover. Este, el que está adelantando, tío. Me parece que ya hemos pillado al trolazo. Islov, coche preferido, ¿cuál te comprarías? Se ha desconectado. Yo un Dodge. Charger del 69 o del 70. Sí, todo yankee. Sí, americano full. Ay, pero eso en España malo, tío. Con lo que vale la gasolina no puedes permitirte un cacharro de esos. Nah, pero yo soy rico, ¿no? Yo soy rico, dice. Nah, digo, si tuviera un coche de esos sería rico. Vale. ¿Yonander? Pues claro. Pensando si fuese millonario, un 911 GT2. Pero pensando en pobre, con un Clio, un Saxo, una cosa de pequeña, ya me conformo. No, pero hablamos, como decían, coche preferido, el que os compraríais sí o sí. Sí, joder, pues sí o sí, pues un Megane, una cosa así pequeñita. Pues yo me pillaría un E30, sin pensarlo además. Joder, M3E30. También, pero consumiendo... Nada, soy millonario, como Islov dice. Ah, bueno. Yo un E46. A ti nadie te ha preguntado. Tú no estás en el convoy. Que te calles, puto. Cabrón, no comas. Se te cuela ahí todo el micro. O no te comas el micro, es peor. Nissan GTR, el nuevo, ¿no? El nuevo GTR. ¿Qué os parece, por cierto, el nuevo GTR? ¿Cómo? DJ, por favor. DJ, micro. ¿Cómo me queréis? Y muerto. A la... Cabrón, que se escuchaba solo ruido. A mí el Ital de Sing ese que ha salido en el Google Festival. ¿Cuál? Otro horrible. ¿El GTR dices? Sí, con el Kaido, el Lucas Ordo. Sí, ese preguntaba a ver qué os parece. El que puse ayer en Instagram. A mí no me gusta nada. A mí el morro no me gusta mucho, pero no sé, me gusta más el anterior. A mí la línea del coche me gusta.
Lo que no me gusta es ese marrón diarrea de domingo de resaca. Ese marrón raro, tío, no le encuentro sentido. Si le pones ahí eso en fibra de carbono o incluso en negro o algo, con el coche gris y negro, no sé. En algún otro tono. La línea me gusta, el culo me parece muy llamativo. No sé, a mí lo único que no me gusta es el morro. No sé, me parece muy, muy raro, no sé. No es tan llamativo, ¿no? No es tan gordo ahí, no es tan... No está tan cuadrado, ¿no? Como estaba el otro. Es más, empieza desde abajo ahí, como una línea hacia arriba. Es raro el morro, sí. Yo prefiero el anterior. Mucho mejor, me gustaba más. Hombre, yo me das cualquiera de los dos y me da igual, ¿eh? Cualquiera. Bueno, habría que mirarlo en potencia. A ver, eso... Tú me dices, ¿cuál quieres de los dos? Bueno, el nuevo, que es más caro, lógicamente. Pero me daría igual cualquiera. Luego lo vendes y te compras una pila Saxos. Sí, ¿no? O de 30. O de 30. Qué calor, macho. De mucho calor. Yo de mientras contento con mi Xcenic. Y yo con mi Saxito. Buenas, Carlos. No sin nada. Bueno, y el Islof en bici. Biciclista, encima bici de Giant, ¿eh? Madre mía. A ver si hablas un poco y que me la pague. ¿El qué? ¡Hostia, el tren! Que me patrocine Giantes. Sí, ¿no? Por la bici. Ojo, que viene paso de tren. Pero está abriendo ya, ¿no? ¿O qué? Sí, pero sí, está abierto. Pero por nada no hemos pillado el tren. ¡Eh, que viene uno! ¡Que viene uno! ¿Cómo que viene uno? ¿No? Ah, no, 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 vale. No os frenéis ahí, no os frenéis ahí, que me quedo yo en medio, cabrones. Sí, sí, casi, porque le he visto a Islof super petado. Vete, vete, Islof, vete. Yo huyo de ahí. Bueno, vamos a poner esto un poquito, a ver si lo captura. Ay, no, mierda, en esta no lo había puesto. Pero en esta sí. Mierda, me va a tocar parar. Sí, pues todavía no puedo. Cuando puedas, Islof, paramos, ¿vale? En algún área de descanso o lo que sea. Aquí en medio. No, no, tira, tira, tira. De momento tira. Es para cambiar de cámara. Luego cuando paremos, voy un rato detrás. Ok. Ya está, otra vez el payaso. No tiene paciencia la gente, ¿eh? Si antes ha hecho lo mismo, luego se para ahí. No, si no era este, ¿eh? Creo que era otro. Ah, no era este. Ah. Era otro. Ojo, se ha parado en el. Aquí al lado, ¿eh? Se ha desconectado. Mejor. ¿Cuántos llevamos? Yo en el tabulador veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos 8 en el convoy. Pero en Discord estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 2 que no están, 4. Mucho infiltrado aquí, ¿eh? No cuadra. Pero se comportan por lo menos, así que. ¿Algún día harás algo con subs corrientes? Sí. Haremos Assetto Corsa seguramente. Ya hace tiempo de eso, ¿eh? Real Traffic, sí, ya toca. El otro día le di like a uno con... Ya te vi. Assetto Corsa Legends. Ya lo vi, ya. Qué guapo. Ya se han encontrado, por lo visto. No, estos llevan desde el principio el convoy con nosotros. Pero bueno, por lo menos se comportan. ¿Cuánto queda de ruta? ¿Qué era eso que hay ahí en la carretera a la izquierda? 500 kilómetros, ¿dónde? En el Alcén. Había algo ahí en el Alcén. Ah, es de lo nuevo esto que han metido, del que suele haber accidentes y así. Ah, pues yo no he visto nada. ¿What? Sí, se quedan los conos o el triángulo o cualquier cosa. A mí también me sale. Hostia, está en rojo, pero no lo he visto. No, tira, tira, tira. En convoy no... Si paramos, la liamos. No se respetan semáforos, no. En ciudad sí, ¿no?
Buenas, Panchita. ¿El qué dices tú? En ciudad sí, ¿no? No. Si ves que no viene nadie, saltamos. Es que en convoy es una locura ir respetando semáforos. Hay gasolinera de aquí, pero creo que está en el lado izquierdo de la carretera. Nah, entramos, da igual. Es cero coma lo que quiero hacer. Y Alejandro Aming, bienvenido. ¿En el nuevo Assetto no van a dejar poner mods? No, Pesiru. Assetto mejor que esto. Bueno, Assetto ofrece una cosa y esto ofrece otra. Yo hoy no estoy buscando lo que me ofrece Assetto. Hoy me apetece relajarme y pegarme una ruta aquí con la peña. Voy frenando, ¿eh? Vale, pero vete hasta el final casi para salirte ya y todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Así entramos todos. Vale. Por aquí en 0, vale, a ver. Aquí tengo que añadir. Na. Ahí está, y ahora esto. Baja. Vale, ahí. Nice, vale, ya está, ready. Entonces sale otro primero ahora. Hola. Buenas tardes. No seguimos el mismo orden, no sé. El Islov quería cambiar. Yo quiero que va adelante alguien, pero no salen. Yo es que prefiero no ir delante, que si no. ¿Voy yo un poco delante? Yo seguro que no. Si no se presenta nadie. Venga, voy. O sea, pues pasa tú ahora. Vámonos. Para ver lo de los conos, es desde el menú de opciones subir la barra de eventos en carretera aleatorios. No sé cómo está esa barra, la verdad. No tengo ni idea. Yo lo tengo por defecto y van saliendo bastantes. De momento no he visto ni uno. Pero ya sé de lo que habláis, ¿eh? Ya he visto alguno. La cámara se ha exitado. No, Alejandro, quería poner esta. Si el parón ha sido para poner esta. Ahora vuelvo al simulador, no os preocupéis. Bueno, ¿qué? Preguntita, venga, va, ronda. Ronda de volantes, ¿qué volante tenéis? Albert, estás primero aquí en Discord. Logitech G27, desde 2012. 6 años ya. Sí. Y dura, ¿eh? Y dura, y dura. Como el primer día, ¿no? Como el primer día. Tiene los precintos y todo. Nice. Islov. No, mete un ruidaco que no veas. Ya me imagino. Tú, Islov, ya sé lo que tienes, pero venga, cuenta, va, venga. Tienes pantallas de Game Boy. Tamaño Game Boy. Yo tengo aquí una pantalla de 49 pulgadas. No mientas. Una OpenShift Willaburi de esos. Sí, dos. Uno para el lunes y otro para el martes. Venga, va. Pues el Alcántara con el Touch HA y los 3PA. Y tres pantallitas. Pantallitas, ¿eh? O sea, no pantallas, pantallitas. Suficiente. Vale, Jonander. El Driving Force con el TH8A, con T3PA y un freno de mano casero. Oh, yeah. ¿Qué hace ese Driving Force ahí? Ya, eso te iba a preguntar. O sea, tu shifter vale más que tu base. Ya, bueno. Le quería conservar, que le he puesto mejoras y así, pues le quería conservar. Nada, cuando cambias la base tienes ya buenos, bueno, entre comillas, buenos pedales con embrague. Tienes buena caja de cambios, tienes freno de mano, o sea, ahora ya una base un poco más potente y vas a gozar. Sí, es lo que tengo que mirar ya, dentro de poco. Yo cambié del Driving Force GT a esto y vamos. Otro mundo, ¿eh?
No, ya he probado un T300 también en casa de un amigo y se nota diferencia. Si le subes un poco el volumen, se agradece. ¿A qué le subo, Sawe? ¿A la voz de estos? ¿Al simulador? ¿A mi voz? ¿La música? El simulador lo tengo bajito para que se les escuche bien, porque si no, no se les escucha apenas hablar. Y para escuchar el mismo ruido del camión durante toda la ruta, prefiero tenerlo bajito. Ese snucado potente que no te había visto, compañero. Mira, ves, aquí hay otro evento de esos. Sí, ahora sí he visto el triángulo en el suelo. Mira, curvitas. Pero es plano, a ver si encontramos subida y bajada. Subirles a ellos. Pues nada, cuando podáis, paradita de nuevo. Ya les había subido bastante, están casi a tope, pero les subo un poquito más. Qué guapo el sol, ¿eh? Pasando entre los árboles, sí. Ocho y media, se va a hacer de noche enseguida. Aquí con un par de cochecitos de Assetto. Este mapa en Assetto sería, vamos. Buah, brutal, ¿eh? O el de The Crew 2, ¿eh? Flipas. También. Flipas. En el vídeo ese, cuando pasas por los cañones, es una pasada. Está guapo, ¿eh? Pues tengo otro potente preparado en moto. Se ve mucho más guapo que en avión. Ir en moto. Para esa cámara rápida, ya verás. Venga, hasta luego, DJ, pendejo. Uf, Slof, que has pegado un pingazo y me ha acojonado. Sí, me... no sé. Nah, es del server. Me la había todo, ¿eh? No, se me la había todo el Discord y... Venga, va, preguntas. ¿Qué preguntamos ahora? Talla de calzoncillos. Albert. No, hombre, no hace falta, no hace falta que respondas. No hace falta, ¿no? Albert se lo está comiendo todo. Es el primero que está ahí en Discord. Pero el del chiste se lo ha comido Jonander. He tenido que andar preguntándole a un amigo y todo para responder. Mira qué bonito pueblo. Antes he preguntado edades. ¿Edades? No, no hace falta saberlas, ¿no? Es que igual alguno no quiere decirla. Yo tengo 18. Recién cumplidos. 18 más 24. Oye, bonito pueblo aquí arriba a la derecha, pero ¿cómo coño se sube si no hay ni una carretera para arriba? Por el campo. ¿Qué zona es esta? Viven incomunicados ahí en ese pueblo. Pregunta si han conducido en algún circuito y experiencias. Venga, lo veo. Ahora de abajo arriba, Jonander. No tengo carne. No tiene carne. Respondido. Islov. No tengo carne. Albert. No. Bueno, pero no tengo el jueves pasado fui a... a karting de Castellolí lloviendo. Madre mía, iba de pro el tío. Una gozada, ¿eh? Sí, ¿no? Molaría en lluvia. Si no frenaba, no, el coche, o sea, era recto. Subiraba eso. Si cuenta el karting, yo sí, sí está. Han metido una app en Race Room mejorando físicas en algunos coches y mejorando sonidos de bloqueo de ruedas y frenos, algunas cosas más. Un update. Mola. ¿Gasolinera? Sí, para subiros un poquito el volumen, sí. Y esta vez me voy a parar fuera. No quiero salir delante. Cómo iluminan los faros, ¿eh? Ilumina todo el monte. ¿Ves las ráfagas? Sí.
Molesto. Vale, yo me paro aquí fuera. Vale, freno de mano y a ver si es la última parada. A ver, subo. Está a tope. El Discord. Si puedes poner el mapa y así os ubico. Voy. Volumen de entrada al máximo. Ya, espera, que esto sea. Creo que me ha craseado el juego ligeramente, ¿eh? Sí. Ha craseado. No, ¿por qué se pone este monitor? Acabo de descubrir el modo teatro en Twitch. Está guapo, ¿eh? Lo que pasa es que no ves los espectadores que hay. Es el único punto negativo de ese modo. Pim, 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 pim. Vale, estoy entrando, ¿eh? Espero que no haya aparcado nadie justo donde estaba yo. Apretamos el culito. Yo estoy detrás, pero he dejado un hueco. ¿What? Me ha mandado para atrás. Ah, bueno, no estáis muy lejos, creo. La gasolinera está justo aquí delante. Voy para allá. Y en principio está a tope de vuestro volumen. Ya no os puedo subir más. Preguntaréis cuál es su juego favorito del simulador. Venga, Jonander. Assetto Corsa. ¿Islo? Assetto también. Assetto, es que de cabeza. ¿Y Albert? Eurotrack, con lo poco que juego. Oh yeah. Vale, a ver, un segundito, es que si no, no veo el Discord. Vale, ready, no crashes otra vez. Vale, nos vamos. Estoy atrás del todo, lo único, no puedo pasaros ahora. O lo intento. Pasa por en medio. Sí, voy para allá. Vámonos. Cabeza de Saxo HD. Turco. Pacomo. ¿Y este? Ahora, vámonos. Opina del Scania S negro con el águila. El que estaba sin carga. Estaba bonito. Uf, pero lo único ahora tan de noche, yo no puedo ir delante, ¿eh? Porque si no, no se ve nada en el directo. Necesito ver camiones delante. Incluso ahora para la noche creo que voy a poner mejor esta cámara. Porque es que si no, no veis nada los del directo. ¿Está con sub? Sí. Suscriptores de Twitch y Delta. Que no es lo mismo que seguidores. Yo llevo los faros estos a saco. Yo llevo las largas puestas. Si quieres, mete un adelantamiento. Tira, tira, venga. No viene nadie. Que viene, que viene. Venga, dale calor. Limitamos a 70. Sí, yo voy siempre a 2 por debajo. Buenas, cadáver. Mira, otro triangulito aquí. Y un tío aquí parado en la carretera que te van a atropellar. Yo no lo veo. Aquí a la derecha. No. ¿Hace cuánto estás? Llevamos 45 minutos de directo.
y no sé cuánto más estaremos. De momento nos quedan 300 kilómetros, algo menos. Y no sé si haremos otra. Izquierda, sí. ¿Semáforo, paso o no paso? Tira. Yo no sé si voy a poder hacer otra ruta. Sí, lo vemos ahora si hago otra o no. Tampoco quería estar mucho, no quería hacer un directo muy largo. Porque si no, luego resubirlo a YouTube y eso, y subes un directo de 6 horas y no lo ve ni Dios. Directo de una hora. Según la hora. Una horita y algo. Sí, pero ver algo resubido de tanto no. La gente no lo ve normalmente. No veía. Porque si no, buah, se tiran ahí horas. Claro, hay gente que sí los va viendo a cachos y eso, pero normalmente no. Un directo de una horita y algo ya es distinto. Aunque no lo vean entero, pero sí pasan a echar un vistazo. Yo te minimizo en el trabajo y te voy escuchando. Yo hago muchas veces eso, ¿eh? Estoy haciendo facturas o algo, me abro un directo, ya sea mío, ya sea de alguien, y aunque no lo esté viendo, pero lo dejo de fondo para escuchar algo. Yo muchas veces cuando haces directo igual estoy jugando a Seto Corsa o lo que sea y lo tengo en la otra pantalla. De vez en cuando voy mirando y así por lo menos me entretengo un rato. Sí. Es por eso, por los eventos de carretera, para jugar al multi es recomendable ponerlos al mínimo. Así se evita comerse iconos o como ver a gente en la carretera, lo que te acaba de pasar, Islo. Recomiendan ponerlo al mínimo, lo de los eventos. Nah, mola. Sí, mola ver gente en mitad de la carretera. No, estaba en el andén. Andén, no, andén es lo del tren, capullo. Venga, 80. Si encima mucho más de directo, no sé si estaré porque se sufre con los focos, ¿eh? Ya el simulador da calor, pues los focos y toda la hostia. ¿Tantos focos y se ve más oscuro? Tantos focos, si no estarían tantos focos, se vería como el culo, tío. Lo de tantos focos es para iluminar algo. Si yo pongo el brillo en la cámara bien, flipas cómo se ve el volante de blanco. Pero es que para que las pantallas se vean bien tengo que tener el brillo de la cámara muy, 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 muy bajito. Así que eso lo tengo que compensar con los focos. Es una combinación radioactiva. Pero si pongo el brillo de la cámara bien, flipas, ¿eh? Cómo se ve. Hola, 61 eurazos, tú. De peaje, hostia. ¿Qué dices? ¿Estás en Cataluña o qué? Pero en serio, ¿vais a entrar todos por el mismo? Todos por el mismo, como masocas. Tienen pinta. El Scania ese creo que era de Abacraft, está guapo, ¿eh? Venga, dale calor. ¡Dale calor! Ese Kraken potente, muy buenas, tío. Vamos, que tienes un horno en la habitación, sí. Se convierte esto en un horno pirolítico. ¿Tú ves cómo ilumina el camión o no? ¿Como tus luces? Sí. Sí. Pero las bestias, que ilumina. Las largas, sí. Veo como suben un poco de intensidad. No lo veo exagerado, pero sí sube un poquito de intensidad. El aire que pusiste no te da, sí, me da justo por aquí atrás, mira. Epa, ahí que me voy. Si levanto la mano justo, da todo el aire aquí de detrás. Pero no hace nada, tío. Tengo el aire y el ventilador. Pero es que da mucho calor esto, tío. Italia. Italy. He llegado a ver peajes de 250 euros en ETS2, madre mía. Sí, los de Escandinavia hay algunos que, joder. Sí, por ahí arriba ya me sonaban que era caro, sí. La corriente del aire al ventilador, sí, es nucado, si lo tengo así. Tengo aquí un tornado aquí en la habitación. Pop, pop, porop, pop, porop, pop. Ese Kraken ahí potente.
Muchas gracias por esa suscripción de Twitch Prime. Bienvenido oficialmente al desguace, tío. Chatarrera oficial, muchas gracias, tío. Si tienes Discord, vincula Discord, que creo que sí, que ya te he visto alguna vez por ahí. Vincula Discord con Twitch y entras en la sala de chatarreros. Que te tire el frío, sí, si me lo tira justo aquí delante. Y ya digo, tengo un tornado aquí en la habitación porque justo tengo el ventilador ahí adelante a la izquierda y coge el aire frío y lo hace aquí, lo remueve donde estoy yo. Pero aún así se sufre. Luego nos dejas meternos si sigues, claro. Creo que haremos esta y terminaremos, lo que estábamos diciendo hace un momento. Si no, se alarga mucho el asunto. Pues en Euskadi y por ahí arriba siempre hace frío. ¿Qué va? Hace bochorno, tío. Mucha humedad aquí. Y es instalación central de conductos. Uf, qué liada. Venga, Islof. Segunda ronda de chistes. Te toca. Va Saxo Gaming y gana una carrera en Irrazi. Chistaco. Joputa. Venga, Jonander. Segunda ronda. No le pregunta a mi amigo. Muchas lluvias, sí, mucho agua por aquí últimamente, Cristian. La semana pasada he tenido que anular un par de trabajos. Estaba yendo para allí ya, para la obra y eso, y tener que darme la vuelta porque no se puede hacer nada con la lluvia. ¿Habéis visto el juego de South Park? No. La verdad es que no. Sale... Elige dificultad. Fácil es blanco y difícil es el personaje de oro. Pues vale. ¿Qué vas, borracho? Estoy mirando el móvil. Como mal, conduciendo no. Chistaco, vais love y no se choca en una subida. La es que he entrenado, pues no me he chocado. Sí, y las que has entrenado también. No, mentira. La única que creía que habían metido de... la doble. ¿El cuál? ¿Cuál entrenaste? No me acuerdo ya. La del Fito entrenaste un poco y te la pegaste. La del Fito entrené un poco y hice buen resultado tú. Sí, volcaste. Sí, ¿no? No, ¿cuál era? La de la chicán. ¿La del chicán de neumáticos? Sí. El Fito. Ah, y no volqué tú, esa es la que dice buen resultado. Ah, Onda Rivi volcaste. Ahí. Y decía por ahí el Kraken que pensabas que habían activado la doble suscripción y te has suscrito sin querer al mío. ¿Qué es eso de la doble suscripción? Sí, no sé. Aparece un señor aliñando unas ensaladas. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la peli? El señor de los aliños. ¡Adiós! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿What? ¿Te has chocado contra una pared invisible? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. No, pero que lo he visto de pleno. No se me da tiempo a verlo. Pues tengo el camión hecho la mierda ahora, ¿eh? Vale, como siempre. No me ha dado tiempo de verlo. Hacer clip de eso, hostia. Ya, hacer clip. Aquí en el... ¿Ves? Como siempre sé la hostia, es por el karma del chiste que te ha hecho.
Hijo puta. Qué bien, ¿eh? Fallo de motor. Ya te he oído arrancando, sí. Que lo tira. Anda, que vaya foto lleva encima el tío. ¿Foto? Sí, en tu perfil hay un tío con cuernos. ¿What? No sé, un tío ahí con un par de cuernos. En tu perfil, no sé. La misma que tienes en Discord, creo. Y se ríe. Sí, la de Discord, sí. Ace Ventura. Ay. Tío, yo quiero reparar el camión, se me va parando cada por tres. ¿Participasteis en el evento de American Truck de Big Sur? No, yo no. ¡No, tío! Para eso me adelanta, ¿no? Le ha pegado un pingazo de puta madre, tío, y... Y me lo he tragado. Ay, señor. No está en Discord este, ¿no? No. Perdón, tengo 200 milisegundos. Joder, si tenéis tanto ping, quedaros atrás del todo, tío. ¿Cuánto daño tengo? 1%, por lo menos. No, ya estamos ya a 40 tira, kilómetros. Tira, Islof. 40 kilómetros ya, entonces, tita. Sí, sí, nos quedan 40. Estamos ya, ahora es la entrada ya a la ciudad. Verona. Saxo, mira en tu culito, me dicen, por el simulador. Aparece una monja quemándose. ¿Cómo está la monja? Sorprendida. Uf, meterle 300 segundos a ese en el chat, por favor. Que no vuelva a hablar durante 300 segundos. Nada, es broma, ¿eh? Pero ha sido muy malo. ¿Quién viene detrás? Yo. ¿Qué quieres? No, por saberlo. Peaje, macho. Peaje. Paga el tuyo y el mío, ¿no? ¿O qué? Venga, invito. Págate una ronda. Si vas pegado, no, no le da tiempo a bajar la valla. No, yo te veo atravesando la valla incluso. No se te levanta. Ah. No se te levanta. Ah, eso dijo ella. Tarde, tarde. Te meto un frenazo aquí y te comes. ¿No? El trailer. Ah, sí, hemos llegado, es verdad. Sí. Ya verás el show ahora para aparcar. Yo voy a pasar. No, 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 yo quiero verte aparcar. Bueno, si dejan hacerlo de uno a uno, sí. Sí, sí, respetamos, venga, yo me espero fuera hasta que aparques. Yo puede que después de verano me saque el carnet de camionero. Nice. A mí no me gusta, tío, el ser camionero porque pasas mucho tiempo fuera de casa. Pero sin familia ni nada, buah, de puta madre, allá tu bola por todo el mundo. A ver. Sin cámara exterior, ¿eh? Sí, sí, claro. Buah. Hay un tío aquí, ¿qué me estás contando? El mío es súper fácil, tío, es justo aquí. Recto. Pero esa vez jugamos seguro y me sale. No, yo lo tengo que me lo elija el juego automáticamente. Yo no elijo. Ah, pues ese es el fácil. Sí. Mira, está detrás. Okay, ¿Por dónde vais con los camiones? Estamos ya en el destino, Juan.
aquí no hay colisión, ya se supone. Razonable, una opción. Bueno, tengo. ¿Qué es lo que va después de millones? Billones, ¿no? Pues 3.567.588.008 de experiencia. Te quedas sin voz, macho. Sí, se me ha ido. El gargajo ahí. Pues nada, chavales, vamos a dejarlo ya, que ya hace calor. Las 9, una horita de ruta, está bien. Yo creo que ha estado bien. Cortito, pero intenso. ¿O qué? ¿Podéis decir algo, eh? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Y eso? Ha sido una mierda. Sí, bien. Ha sido una mierda de ruta, no vuelvo a participar, hijo de puta. Me quito la suscripción. ¿Podéis decir lo que queráis? Bueno, si no me hubiese dado por detrás, hubiese estado bien. Sí, sí, es lo que te gusta a ti, que te den por detrás. Venga, chavales, no sé. Volveremos está a hacerlo. Está muy bien. Venga, gracias, señores. Sí, hombre, dentro de poco. Me muteo y vuelvo ahora, si queréis. Si estáis por aquí, ahora vengo. Gracias a ti, exacto. Venga, hasta luego. No le hagáis la pelota. ¡Se follen! Pues nada, gente, un placer. Y nada, espero que os haya gustado la rutilla. Otro día haremos ya con todo el mundo en general. Y otro día a ver si se animan más suscriptores, que no sé, solo han aparecido un par. Lo dicho, gente, muchas gracias a todos por acompañarme. Quedaros ya por aquí, que os voy a dejar con los créditos. Vamos a poner los créditos en pantalla. Y mientras tanto, a ver, que los voy a ir buscando. Perdonad, mientras hago la despedida. A ver, ¿dónde están los créditos? Aquí, los créditos están aquí. Y los lanzamos con este, a ver. Lanzamos los créditos. Lo dicho, gente, muchas gracias a todos como siempre. Voy a buscar a alguien en directo en Twitch para dejarle el hosteíto. Y nada, paséis por ahí y reventarle ahí de mi parte a likes. Que no hay like en Twitch, pero bueno. Gracias a todos, gente. Nos vemos. Adiós.